Hey, Buenas. estamos aquí. Bienvenidos una vez más a La Vida Postmoderna. Perdón, que como no presentaste me apuré. Sí, es verdad, es verdad. Me he distraído un poquito y has hecho bien en coger el toro por los el cuernos. El toro por los cuernos, ¿verdad? Estamos aquí en La Vida Postmoderna con experto en igualdad. Y la mujer más guapa de España. Ay, ay. También llamada Valentina Ortiz. O la entropía de Valen, como prefiráis. Que a ella le gustan ambas formas. Así es. Y hoy tenemos... ¿Qué tenemos para hoy? Sí, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, muy cargadito de cosas. Por un lado, vamos a hablar de Rocío Carrasco. Supongo que muchos habréis enterado de que, han hecho un documental que va a constar de 13 capítulos sobre una supuesta situación de maltrato que ha sufrido en su anterior matrimonio. Así es. ¿Y qué más? Y bueno, estaría bien que le comentaras un poco, y yo digo, no lo comento yo porque vos vas a estar más enterado que yo seguro, y le comentaras un poco a la gente que quién es Rocío Carrasco para quienes no sean de España. Es verdad, es verdad. Sería adecuado. Bueno, Rocío Carrasco, pero bueno, eso ya entraremos más adelante. Vamos a contar también los temas en general que vamos a hablar, que vamos a tratar. Por un lado, sobre el tema de Rocío Carrasco, vamos a hablar más que del caso en sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de que Irene Montero, la ministra de Igualdad en España, pues se ha sumado a apoyarla, dando por hecho que su expareja es un maltratador, a pesar de que no hay ninguna condena que así lo señale. Lo cual ha provocado que ella misma sea denunciada frente al Tribunal de Derechos Humanos. Qué bueno, sí. Y bueno, yo ya voy a contar, cuando hablemos de eso, ya voy a contar mi parte, la que me toca, la que vos ya sabes. Sí, sí, ¿cuál es? Bueno, si quieres adelantar un poquito de lo que... Bueno, pues para los que no saben, todavía no hice el anuncio oficial, pero para los que no saben, que algunos ya sí, yo estoy trabajando ahora como directora de medios y redes sociales de una asociación para hombres maltratados y tengo el orgullo de comentar que hoy nos sumamos a la denuncia a Irene Montero a la Comisión Europea. Somos firmantes. Estupendo. A saber cuántas asociaciones irán ya. Sí, por lo menos somos tres, que yo sepa ya. Bueno, la última vez que yo más lo vi... particulares. Sí. Ah, bueno, tres asociaciones sobre estos temas más otros. No, 20 asociaciones. ¿20? Que yo vi, eran 20 asociaciones ya, sí, sí. Pues me quedé atrasada, entonces. Pero para dar una idea, o sea, pero eso que yo sepa antes de que se sumase la vuestra, así que hasta la idea de por cuántas. Ya son 21. Sí, por lo menos. Y también vamos a hablar de la ley trans, porque el Partido Feminista se está acercando a peligrosamente. Sí, sí, asociaciones conservadoras y a Vox, ojo, el Partido Feminista y Vox, por fin juntos, en contra de dicha ley. Sofía Rincón lo vaticinó, vamos a ver. Sí, exactamente, Sofía Rincón ya lo anunció esto. Así que vamos, han hecho una serie de, bueno, están haciendo, mejor dicho, una serie de charlas y conferencias en las que hablan de estos temas. Y vamos a mostrar algunos argumentos que han ido dando de... un poco todo mezclado, o sea, vais a ver a feministas, vais a ver a pastoras evangélicas, vais a ver a gente de ActOIR, vais a ver a gente de Vox, todo mezclado y todos diciendo más o menos lo mismo. Y con todos más... sin poder diferenciar cuál es cuál. Efectivamente, eso va a ser lo más divertido. Poder diferenciar cuál podríamos es cuál. Jugar el juego de identifica a la feminista, ¿no? Sí, feminista. ¿Cuál es la feminista y cuál es mi conserva? Sí. ¿Ultracatólico o feminista? ¿Esto qué es? Vamos a jugar un poquito... ¿Quién versión feminismo moderno? Sí. Y vamos a tener un invitado para que juegue con nosotros. Mejor dicho, una invitada en este caso. Así es. Sí. Primera vez que no vamos a estar solos en este bello programa. Sí, sí, sí. Que además no es cualquier invitada. No, es una invitada muy especial porque es la coordinadora del PELIP, del Partido Libertario de Madrid, que precisamente se presenta para estas elecciones de la Comunidad de Madrid. Y bueno, vamos a poder entrevistarla, vamos a hacerle preguntas relacionadas con su partido y también, por supuesto, todos vosotros vais a poder preguntarle a través del superchat. Eso y, es. Y aparte, también va a comentar con nosotros un poco su opinión sobre la ley trans y, bueno, eso si ella quiere, ¿eh? Aquí no vamos a obligar a nadie, claro. Pero si quiere opinar de lo que diga. Si nos estás viendo, estás obligada, ¿eh? Pobre. Pues sí, pues sí. Sí, eso tenemos a Gloria Rodríguez en un momento y nos lo va a comentar.
¿No habías nombrado su nombre ya? ¿O simplemente dijiste que era la coordinadora del Partido Libertario? No lo sé, pero como tenía duda, por eso lo he dicho. Digo, pues nada, es que claro, yo pensé que ibas a hacer... ¡Y es Gloria Rodríguez! No, lo dijo así como, Gloria Rodríguez. Bueno. Así es. Pues sí. Y si quieren ustedes hacerle, porque también lo dijiste así como muy de pasada, preguntas ustedes directamente a Gloria... pues ya saben, a través de Super Chat vamos a estar al final respondiendo y le vamos a hacer las preguntas que ustedes trasladen a Gloria directamente. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Y vamos a empezar ya por... Ay, mira, si la veo que está ya en el... Está aquí entre está. Los comentarios, nos está comentando. Estoy obligada, tomo nota con este grande. Estupendo. En un ratito te traemos con nosotros. Así es. Bueno. Y bueno, y ahora te hago el inicio, la entrada, para que ahora sí expliques quién es Rocío Carrasco para los que no son de la península. Efectivamente. Bueno, es que para saber quién es Rocío Carrasco y quién es, hay que saber quién es la madre de Rocío Carrasco, que es Rocío Jurado, que fue una importante tonadillera española, o sea, una cantante de música tradicional de este país, de la copla. Y bueno, pues como digo, fue una figura muy artística muy importante durante las dos primeras décadas durante los 70, 80 y yo diría que incluso 90 fue bastante importante en España y puede que antes, no sé tanto sobre la vida de esa señora, pero la cuestión es que eso, esta mujer fue muy importante en su momento, bueno, y tuvo una hija, le dio por reproducirse, y la hija pues se casó con un guardia civil, la típica historia del hombre pobre que se casa con una... hija con la hija de una rica, en contra, bueno, que ambos se casan en contra de la opinión de los padres, porque no se fiaban de este hombre. Y con el tiempo, pues el matrimonio ha acabado mal, han acabado separándose y han tenido problemas con referencia a la custodia. Y la hija, claro. Sí, etcétera, con la custodia de los hijos. De hecho, la custodia actualmente la tiene el padre, algo muy poco habitual en España, pero sí, la custodia se la ha quedado el padre porque, y bueno, y Rocío Carrasco acusa al padre de que el motivo por el que no se lleva bien con su hija, de hecho hay un parte de lesiones por ahí que se supone que se la han provocado la hija a Rocío cuando vivía con ella, y Rocío Carrasco dice que eso se produce porque el padre ha estado mal metiendo en contra a las hijas en contra de ella, a la hija, bueno, y al hijo, pero sobre todo a la hija. Me pregunto si ahora, con este contexto, Irene Montero se estaría dispuesta a reconocer que el SAP no es violencia, sí. Que era como era, sí, violencia, sí. Simbólica, era que le había dicho, uh-huh. ¿Cómo, qué nombre le había puesto? No, le llamaron violencia vicaria, es un término que están utilizando. Cuando la violencia vicaria en realidad es otra cosa. Bueno, pero eso no sé si lo dijo Irene Montero o otra de las... No, personas. Yo me acuerdo, de hace meses te hablo, no ahora, de que Irene uh-huh. Montero salió a hablar de que querían tipificar el síndrome de violación parental como violencia judicial. Violencia judicial, eso sí, era. Sí, sí, efectivamente. Pues ahí habría que preguntarle si ahora creen que en este caso de supuesto SAP sería violencia judicial también o no. Uh-huh. Pues sí, lo acabaremos viendo. Nosotros tenemos una situación parecida. Es verdad que son mucho más gentes acá, Rocío Carrasco y su madre, que son en Argentina. Pero bueno, teníamos el paralelismo de lo que son Catherine Fulop y su hija Oriana Sabatini. Es como si Oriana Sabatini se hubiera casado en un momento con uno y pasó todo eso. Para que se pongan en contexto. Pues mira, sí, puede ser un símil cercano. Pero bueno, lo primero que vamos a hablar es que, claro, el caso de Rocío Carrasco se ha presentado en los medios como en plan espectáculo. De hecho, a mí me sorprendió cuando lo vi, yo no podía creérmelo, porque aquello, en serio, más que una persona contando un testimonio de maltrato, parecía, yo qué sé, un concierto. O sea, te lo empieza y aparece una pantalla gigante, una vez Fénix, ahí una música ahí, como en plan espiritual, aparece un tipo tocando el piano, ajá, no sé qué. Y tras 25 como típico minutos de VD de concierto, sí, ¿no?
Sí. Y tras 25 minutos de presentación en la que la vemos llorar, en la que ya nos ha quedado claro que ella ha sufrido lo más grande del mundo, entonces, cuando ya tienes bien claro que ella es una mujer maltratada, aunque no sabes ni por qué, entonces es cuando empieza a hablar. O sea, desde luego, la cosa no puede estar más dirigida hacia crear una determinada opinión en el espectador. Sí. Yo francamente creo que no es el método adecuado para tratar un tema tan serio como es el maltrato. Pero bueno, eso allá cada cual. La cuestión, y eso sí que lo vamos a tratar aquí en este programa, es que, claro, como ha creado tanto revuelo, pues muchos políticos y figuras, actores, vamos a decir, artistas en general, influencers también, pues se han pronunciado al respecto, sobre si creen a Rocío Carrasco, si no la creen, etcétera, etcétera. Y una que lo ha hecho ha sido Irene Montero. ¿Cómo no? No podía faltar. Sí. ¿Y qué es lo que ha hecho Irene Montero? Pues decirlo. O sea, pues ha salido en, por un lado, ha dado una serie de datos en Twitter y, bueno, en Twitter dando su apoyo, diciendo que es importante que las mujeres maltratadas como ella hablen y tal, y tal, y tal. De hecho, a mí lo que me pareció más sorprendente, si te puedo pisar acá, que sí, de todo lo que dijo, fue que dijo que el relato de Rocío Carrasco era el de una víctima de violencia de género. Así, efectivamente. Efectivamente. Sin matices y sin disclaimers. Sí. ¿Y esto a qué ha llevado? Pues a que a las asociaciones de personas víctimas de la ley de violencia de género le hayan puesto una querella. O sea, ya sea la hayan denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos por acusar a un hombre de maltrato sin que haya ninguna resolución judicial que así lo indique. Y eso, eso es lo que vamos a ver aquí en la primera imagen, pon Rocío Carrasco 1. Rocío Carrasco 1, marchando. Sí. Ahí lo tenemos. Y bueno, podemos leerlo ahí. Irene Montero denunciada por 20 asociaciones por presentar como culpable a Antonio David. Las asociaciones, Asociación de la Custodia Compartida de Alicante, GEMAD y una veintena más, en la que también está la tuya, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo se llama. Ya la asociación se llama Asociación Hombres Maltratados y la pueden encontrar tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram como ASOC Maltratados. Lo voy a dejar ahora puesto acá en el banner para gente que quiera seguir las cuentas en redes sociales. Lo agradezco, de hecho. Sí. Y bueno, pues según lo vemos ahí, puesto una denuncia ante la Comisión Europea, por lo que ellos consideran una utilización de Irene Montero del caso de Rocío Carrasco. Bueno, y precisamente por eso, por presentarlo como culpable. Y en un primer momento lo hizo a través de Twitter, que lo podemos ver en la siguiente imagen. Siguiente imagen. A ver si lo podemos leer bien. Sí, esperemos que podamos leerlo porque se ve chiquitito. ¿Lo ves? ¿No? Yo lo veo estupendamente. Sí, lo agrandé para que se vea grande. Bien, bien, bien. Pues el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente, la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. Claro, y además lo pone abajo. Rocío, yo sí te creo. A ver, si esto fuera las palabras de una persona normal y corriente, pues no habría ningún problema. Tener un problema personal, pero no tendría ningún problema ella como, ¿no? Sí, pero un político, por ley, no puede decir que, no puede dar por hecho que una persona es culpable sin serlo. O sea, se mete en un lío, que es lo que acaba de hacer esta señora. ¿Y en qué lío se metió? Que va a llegar a la Comisión Europea. Sí. Efectivamente, porque es que en este caso no hay pruebas de que ninguna. De que este hombre... Sí, no hay pruebas. No es como que, lo que me refiero es, no es como que fue absuelto o algo por el estilo, o quedó archivada la causa, lo que sea, y hay un vídeo donde está el tipo ahí machacándola, no. Un momentito, parece que tenemos problemas. Te muteo. Eso. Bueno, te desmuteate cuando termine eso, ¿sí? Bueno, básicamente, yo sigo hablando mientras experto lidia con su teléfono.
Lo que hizo esta mujer, ya está, volvió. Bueno, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Continúa, en fin, no sé qué iba a decir, estaba por improvisar. Cosillas del directo. No, bueno, pues eso, que básicamente lo que ha hecho esta mujer es acusar a un hombre que de momento es inocente, porque en un estado de derecho una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y no hay que olvidar que Rocío Carrasco ya ha denunciado a Antonio David por estas cuestiones y la causa ha sido sobreseída. ¿Qué significa que ha sido sobreseída? Bueno, sobreseída de forma, no me acuerdo cuál es el término que se utiliza. Provisional, efectivamente. Esto quiere decir que el caso no se ha cerrado del todo, pero no ha podido continuar porque no hay pruebas que lo sustenten. Así es. Hay quien considera, que esto quiero aclararlo, que dice, bueno, pues como aún no se ha celebrado el juicio, entonces no sabemos si es inocente o culpable. No, perdona. La presunción de inocencia se da por hecho. En un juicio nunca se demuestra la inocencia de una persona. O sea, un sobreseimiento provisional es tan válido o más para considerar a una persona inocente que una solución. Porque la solución, recuerdo, tampoco se prueba la inocencia de la persona. Lo que se prueba es que, o mejor dicho, lo que pasa es que no se llega a probar que no es que sea culpable. Y claro, es un sobreseimiento provisional porque como no hay pruebas, las pruebas que hay son tan pocas, o mejor dicho, los indicios que hay son tan nimios que no hay suficiente causa como para que merezca la pena ni siquiera abrir un juicio. Así es. Así que esa es la situación en la que se encuentran actualmente. Y bueno, esta mujer, Irene Montero, no solo se pronunció en Twitter, sino que incluso ha ido a un programa del corazón a hablar de ello. Bueno, a ver, no ha ido en persona, pero sí ha salido por vídeo. Eso lo vemos en la siguiente imagen. Siguiente imagen. Efectivamente. ¿Qué pasó? Esta, ¿no? La que pone Sálvame arriba y pone Irene Montero es esa, ¿no? ¿Lecturas? No. ¿De qué lado estás? ¿No hay otra por ahí? Me pasa de la del tweet a esta. ¿Será posible que no la haya puesto? Un momento, me habré equivocado. Oye, ¿y por qué no te la pone? No lo sé. A ver, si me la mandas ahora, la recojo. Pero si envíamela ahora. Pero si está en Telegram. Mira Telegram y verás que debajo de Twitter aparece Rocío Carrasco 3, Sálvame. Ah, es que me has enviado la misma dos veces. No. Me has enviado la de la encuesta dos veces. No, a ver. Vale. No, ya sé lo que ha pasado. ¿Saben lo que pasó, no? Sí, lo que ha pasado es que yo la envié, la borré, la volví a enviar y las cambié de orden y pensé que a ti te llegarían en el orden que yo la estoy enviando y vale, de acuerdo. Esto explica muchas cosas. Vale, entonces ya la tienes puesta, ¿verdad? Sí, así efectivamente es. La tenemos ahí. Eso, Irene Montero dice que Rocío Carrasco ha sido muy valiente por cómo revive esas experiencias de violencia que aún son profundamente dolorosas para ella. O sea, vuelve a incidir en el hecho de que ha sufrido. Muy valiente por denunciar a alguien públicamente sin pruebas. Sí, sí. A ver, yo quiero dejar una cosa clara. Yo no sé si este hombre realmente es un maltratador o no lo es. Yo no voy a entrar en eso. Yo no sé si es verdad que este hombre ha malmetido a su hija en contra de Rocío Carrasco, no lo ha hecho. Y digo más, yo no dudo de que sea cierto de que Rocío Carrasco es una mujer que ahora mismo está destrozada, porque claro, porque su hija la ha dado de lado. Y bueno, o sea, los hijos son muy importantes en la vida. De hecho, sí hay constancia de que ha pasado por una situación por un intento de suicidio. Y yo repito, no dudo de que esta mujer realmente esté destrozada. ¿Eso quiere decir que Antonio David Flores es un maltratador? Pues, de momento, repito, no tenemos pruebas de ello. Y yo me acojo a eso de momento, en que yo no voy a dar por hecho que una persona es culpable si no veo que haya pruebas que lo fundamenten. Y es más, os digo una cosa, independientemente de lo que diga la justicia, es que si yo no veo la prueba, pues yo no voy a considerarlo. Y a como ver, yo parece... Que... ¿sí? Claro. Yo creo que, claro, de hecho lo hablaba hoy con Quinto de Quintuple Show, no sé si lo conoces, pero bueno, le comentaba que para mí, en un caso donde, bueno, podríamos llegar a posicionarnos en un caso donde aún no hay sentencia, si vemos nosotros con nuestros ojitos un vídeo donde está uno claramente maltratando al otro, ya sea con agresiones físicas o con lo que fuere, ahí nuestros propios ojos lo están viendo y no hay contexto en el que eso sea justificable. Entonces, si uno lo ve directamente, puede no haber sentencia y decir, bueno, vale, me lo creo. Pero es que no hay ni una cosa ni la otra. Pues sí.
Y bueno, ya lo último que quería comentar va referido a que al igual que nosotros hay mucha gente que duda. De hecho, si vamos a la última imagen, que es lo de las encuestas. Ahora sí, que ya lo había Sí. filtrado antes por culpa de Sí, Telegram y su orden. que Aquí pone que, está. bueno, ahí lo vemos que se han hecho diferentes encuestas en internet y la mayoría de la gente cree más a Antonio de Abís que a Rocío Carrasco. He Sí. puesto esta porque ha sido la que yo he visto que es la más multitudinaria. De hecho, fijaros que hay más de 200.000 personas que han votado. Y como veis, la mayoría le da la razón a Antonio David frente a Rocío Carrasco. Yo, por mi parte, os digo la verdad, yo no hubiera votado a ninguno, a, ni, ni a uno ni a la otra, porque en un caso como este me es muy difícil posicionarme. A mí, yo tengo que decir que eso, que a mí me parece un poco extraño, un poco frío poner una encuesta tan. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial este año? ¿O quién crees que va a Sí. ganar las elecciones? Un tema tan jodido, ¿no? Sí, bueno, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de una familia ya destrozada. Bueno, tengo entendido que Rocío Carrasco ha hecho la vida por su lado y Antonio David supongo que la habrá hecho por el suyo. Pero independientemente de eso, pues hay hijos ahí que quedan, hay vivencias, hay relaciones con los hijos que se pierden. Y Sí. eso siempre es un problema. No sé si tú también quieres comentar algo aparte sobre este tema, Bueno, Valentina. yo lo que quería comentar más bien que veamos un poco así acá de forma distendida y amena es un artículo de opinión, una columna de opinión que me encontré en una web así como revista de chicas que no tienen absolutamente nada que ver con política, ni con género, ni con feminismo, ni con nada del estilo. Y que simplemente muestran cómo es la opinión general en una revista de chicas, ¿no? Me pareció interesante enseñarlo y poder ver un poco los puntos por los que pasan y cómo se plantea el tema y el titular, sobre todo, que fue lo que más me llamó la atención. Evidentemente, tuvimos una charla con esto, con experto, que no es una noticia, ¿no? Es una columna de opinión, es una persona, una redactora de esa revista, dando su opinión desde su postura y compartiéndolo en tal. Lo que me parece es que esta opinión que tiene esta mujer es la opinión de mucha gente y por eso vale la pena echarle un vistazo. Procedo. A ver, ¿en qué Rocío, consiste? querida, dice, event que es Woman. Madame, no sé qué, la revista es Woman Madame. Y dice, Rocío Carrasco, ¿por qué seguimos dudando de las mujeres que denuncian casos de maltrato y violencia machista? A mí este titular me gustó porque evidentemente te lo plantea como, bueno, me gustó, ¿no? Porque evidentemente te lo plantea como si fuera una problemática real que no se cree a las personas cuando denuncian que alguien les hizo algo. Y acá es donde vemos el problema, ¿no? O sea, no es Irene Montero nada más que podés decir, bueno, pero es que está muy en el tema, tiene la cabeza medio tal. No, esta es una revista para mujeres random al azar que no están necesariamente ligadas a ninguna ideología política, a ninguna rama del feminismo, a ninguna corriente ideológica, absolutamente nada. Entonces, me parece curioso que desde este lugar se esté planteando como si fuera una obviedad el tener que creer a toda persona que denuncia algo, sobre todo. ¿Por qué no dice, por qué no creemos cuando una persona denuncia un abuso o malos tratos? Sino que te dice específicamente a las mujeres. Por lo cual te da a entender de base que está bien dudar cuando un hombre dice cualquiera de estas cosas, que fue maltratado, que fue abusado, que fue violentado. Pero nos preguntamos por qué no le creemos a las mujeres cuando esto sucede. Luego, a partir de acá, evidentemente, bueno, te hablo un poco de los episodios que Rocío, decía. Rocío Carrasco rompía un silencio de 25 años para declarar públicamente que había sido víctima de malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores. Hablaban de una gran batalla campal que se desarrolló en las redes sociales, donde se enfrentaban dos bandos, uno que le mostraba apoyo a Rocío y otro que empezó con el hashtag, mira, dice. Por una parte, los que muestran su estupor ante las declaraciones de la apodada Rosito y le mostraban su apoyo cerrado, entre ellos la ministra de Igualdad, Irene Montero, y por otro, y agrupados bajo el hashtag Rocío, yo no te creo, quienes ponían en tela de juicio sus palabras y destacaban el dinero que iba a percibir por sentarse entre las cámaras de Telecinco, un argumento que, según su opinión, restaba credibilidad a su testimonio. O sea, te lo están poniendo como que en realidad el problema es. Como que la gente que está en desacuerdo o que no le cree a Rocío o que lo que sea, el motivo principal
es porque iba a percibir dinero a la hora de sentarse en Telecinco. Y la realidad no es esta, o por lo menos no es lo que yo he observado en redes sociales, en Twitter, en ningún otro sitio. Cuando veo que las personas se posicionan en contra de las declaraciones tan tajantes de que este hombre, en efecto, es un maltratador, no es porque la mujer vaya a ganar dinero ni nada en lo absoluto. De hecho, no sería la primera vez que mujeres en esta situación ganan dinero de alguna manera o de otra, ya sea directa o indirectamente, por cosas por el estilo, y no es esa la crítica. La crítica es que se viola el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Sin embargo, pareciera que de primeras, a las personas que no se van a leer el artículo entero y se leen estas partes, que son las descriptivas, no llega esa crítica. Acá podemos entrar ya en un montón de cosillas más, ¿no? Por ejemplo, la parte de la que te dice, a ver si está por aquí. ¿Qué pasó? Se me ha perdido. También te aprovecho para saludar a Jota, que también ha entrado aquí en el chat. Un placer. ¡Buena, Jota! Están como flojos los superchats hoy, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué fin de mes? Sí, sí, sí. A lo mejor es por eso. Es fin de mes y... Pero si no podéis contribuir con un superchat, también agradeceríamos mucho unos cuantos likes para que sea más visible el directo. Así que si podéis darnos algún like o algo. Eso es verdad. Los likes ayudan muchísimo. No sé cuántos likes hay, pero si tenemos 143 personas ahora mismo mirando el directo, mínimo tienen que haber 100 likes y que hayan 43 distraídos. Sí, sería lo suyo, sería lo suyo. Sería lo suyo. No sé, me da la sensación, y luego lo voy a mirar con el Wayback Machine o algo así, porque me da la sensación de que han cambiado este artículo. Porque te acuerdas que te lo enseñé a vos, y era más experto. Largo, ¿no? Era mucho más largo y te decía... es culpa del periodismo, no sé qué, no sé cuánto, y te iba poniendo varios puntos. Y ahora eso no está más. Así que me parece un poco extraño. Bueno, de vez en cuando pueden pasar estas cosas, ¿no? Pero es muy curioso, que esto pasa siempre, que por un lado la opinión de los medios de comunicación, la opinión de los famosos, la opinión de los políticos es siempre creer a quien denuncia, bueno, si es mujer, mientras que la mayoría de la población pues no sigue necesariamente ese mandato. De hecho, lo acabamos de ver, ¿no? Que la mayoría de la gente parece ponerse del lado de Antonio David. Y bueno, tenemos nuestro primer superchat de Sign Oscillator, que dice, va, cuéntanos qué ha pasado con Grisa. Bueno, no, con Grisa no pasó nada. Yo siempre de colorero con Grisa. Ah, bueno, a ver, con Grisa... Con Grisa ha habido un pequeño malentendido, porque hoy hemos invitado a Gloria Rodríguez y él tenía la idea de que él parecía que se había enfadado porque hemos invitado a alguien del Partido Libertario y él consideraba que el Partido Libertario apoyaba la ley de violencia de género. Y le hemos y entonces pues le hemos explicado que no es así, que de hecho es al contrario, es uno de los pocos partidos que se atreven a manifestarse en contra de la ley de violencia de género, porque sencillamente consideran que las leyes deben ser iguales para todas las personas y no diferenciarnos según nuestro ADN. Así que por eso él, se lo comentamos y él rectificó y todos están amigos y también. Y ya está. Y tenemos un nuevo superchat, además de los que grandes. Es la hostia este superchat. Nos han mandó 40.000 pesos colombianos. ¡40.000! Wow. Me dice, bueno, es que en ese espacio da para leerse la Biblia. Sí, te lo leo, sí, experto, así no te complicas con la venda, si querés. Bueno, yo puedo perfectamente, ¿eh? Hola, realmente este superchat iba dirigido al capítulo anterior que empecé tarde, pero justo se había acabado la transmisión. ¿Habrá sido obra del patriarcado que este superchat le llega a experto y no a Valentina? ¡Ajá! ¡Ajá! Sí. ¡Ajá! ¿Viste? Pues, nada, me debes un bocata de tortilla cuando nos veamos, experto, por este superchat. Sí, estupendo. Te invito al kebab ese que te dije que me gusta tanto. Sí, ¿sabes? Vamos al kebab otra vez. Sí, sí, estaba muy rico ese kebab, la verdad. Ya cuando acabe la pandemia y todo esto, dentro de... Nos volveremos a comer ese kebab juntos. De 3 o 4 años, pues quedaremos. ¿En 3 o 4 añitos? Sí, ese al ritmo que vamos, sí. Y ya vamos a ir llamando a nuestra invitada para que se incorpore cuando quiera. Cuando estés por aquí, Gloria, nosotros te vamos a ver y te vamos a meter por la fuerza a este bonito cuadradito que tenemos aquí montado.
Eso es. Yo mientras voy haciendo promos, ¿sí? ¿No? Porque tenemos un momento vacío. Este es el Instagram de la asociación para la que trabajo. Sí, claro, yo soy la gestora. Y todos estos posts los hice yo. Ah, sí, todo. Así que, bueno, si los quieren a seguir, acá lo tienen. Acá abajo, ¿ven? Que dice sí. ASOC maltratados. Lo buscan y lo siguen. ¿Por qué? Porque los posts les hice yo y ahora les da curiosidad. ¿A que sí? Bueno, ya le he enviado el WhatsApp, ahora entrará ya cuando considere oportuno, pero vamos, mientras entra, ¿no? Nosotros seguimos hacia adelante porque tenemos más cosas en este programa. No seguimos, no seguimos porque ya entró. Pero qué bien. ¿Viste qué rapidez? Pues, qué, venga, qué efectivo. Sí, sí, dale paso. La tú meto. Que manejas mejor. Gloria, bienvenida. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Vale. Un gusto tenerte por aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, nuestro bueno, gusto. El gusto es nuestro, por supuesto, de tenerte aquí con nosotros. Así bueno, es. Gloria Rodríguez, coordinadora del Partido Libertario en Madrid. Y... ¿Cómo son las redes sociales del Partido Libertario? Si lo ponemos por acá abajo y también le damos promo. Sí, ya que estamos. Pues Partido Libertad es el general de Twitter. Todo Partido Libertad, así tal cual, sin mayúsculas, sin nada. Lo voy a verificar, no vaya a ser que esté metiendo la pata y luego... Por cierto, ¿es Partido Libertario o Partido Libertad? El nombre es Partido Libertario. En Twitter es arroba Partido Libertad. Vale, perfecto. Vale, vale. Hay que aclararlo, ¿no? Para que la gente no se confunda. Eso es. Y bueno, vamos a hacerte unas preguntas, vamos a entrevistarte, pero antes vamos a ver unas cosillas aquí, vamos a ver... Obligada. Sí, sí, sí. Vamos a ver unas conferencias que ha hecho Olivia Falcón del Partido Feminista sobre la ley que se está tramitando ahora mismo, la futura ley trans. Así y es. Vamos a y que lo ha hecho además, como ya he dicho, con gente digamos del ámbito conservador, o sea, con personas de Hazte Oír, con pastores evangélicos, con etcétera, etcétera, etcétera. Y es. Creo que Valeria Marcalce, que también pasaba por allí, pero bueno, esa no le he sacado, la verdad. Para que no lo sepa, Valeria Marcalce es una feminista de estas importantes en España. Y, pero antes de meternos en ello, antes de meternos en la cuestión, yo creo que sería bueno, bueno, que dieras un poquito tu opinión sobre esta ley, aunque sea un poquito de pasada. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí la ley, el borrador de ley trans de Podemos no me gusta. No sé si lo has comentado antes cuando me has presentado, pero bueno, yo soy una mujer transexual y antes de estar en el Partido Libertario, pues estuve unos años en el activismo LGTB, en las asociaciones. Y bueno, por mi experiencia y por lo que vengo viendo desde hace tiempo de la deriva que van llevando pues, este tipo de movimientos, yo lo que creo es que esta ley está pensando en cualquier cosa menos en las personas transexuales realmente. Yo lo que veo es que de un tiempo a esta parte, pues el activismo LGTB más mainstream, no todas las asociaciones porque hay excepciones, pero el activismo LGTB que está en... Ah, muchas gracias, Jota. Está más en contacto con el poder, pues al final lo que se ha convertido es un instrumento del poder, en este caso de los partidos de izquierdas concretamente, y lo que no pueden permitir es que, digamos, la rueda del activismo deje de girar. Da igual los derechos que se consigan y lo que cambie la sociedad y la tolerancia que haya, ellos necesitan tener siempre causas porque hay muchos intereses políticos y económicos detrás que no pueden perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas transexuales, aquí hay que dejar claro que la transexualidad es algo que no se ha inventado ahora de repente a la izquierda, es algo que ha existido desde siempre, no es ningún invento postmoderno, pero las personas transexuales pues somos estadísticamente muy pocas. Sí. Y pues, para crear redes clientelares, grupos de presión, este tipo de cosas, no somos demasiado interesantes. Entonces, a mí lo que me parece que ha ocurrido es que el activismo LGTB, como digo, mainstream, se ha cogido pues, la bandera transexual como nueva reivindicación fuerte, pero lo han mezclado con esto que sí que es posmodernismo, de que, bueno, la ciencia no importa mucho, son las ciencias sociales, digamos, las que explican la realidad, todo es subjetivo, todo es como te sientas. Lo han mezclado con la transexualidad, han hecho un batiburrillo con temas que en realidad no tienen que ver con la transexualidad, pues como la expresión de género,
y bajo el paraguas del término trans han creado este batiburrillo. Pues, hoy en día trans significa ya tantas cosas que no significa nada, porque si intentas abarcar mucho no estás definiendo, pero bueno, lo utilizan para eso, pues para intentar sacar adelante leyes. Si la gente no se lo quiere leer, porque yo lo entiendo porque es un rollo, yo lo que recomiendo es que al menos se lean, un segundo, tengo aquí notas, el título 3, que va de políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas trans, y este título tiene puntos como, por ejemplo, elaboración de una estrategia nacional para las personas trans, campañas de sensibilización, visibilización, divulgación y fomento del respeto, las administraciones públicas impulsarán estudios y encuestas, apoyar a las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de los derechos de las personas trans, desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral. ¿Todo esto qué significa en el fondo? Pues significa más dotación para el Ministerio de Igualdad, más recursos, más funcionarios, más redes clientelares a su alrededor y, por lo tanto, más poder. Y yo, pues, sinceramente, creo que en el fondo es de esto de lo que va todo y no de las personas trans. Pues no, sí. No cubren las verdaderas necesidades que tienen las personas trans, sino que pareciera que todo lo contrario, que dentro del, como tú decías, dentro del proyecto de una ley que supuestamente nace para defender y proteger los derechos de las personas trans, termina pensando todo el mundo menos en las personas trans y en sus verdaderas necesidades. Es que yo creo que la clave está precisamente en el término trans, porque claro, el término antes, que era transexual, se asocia a que una persona realiza una serie de cambios, normalmente para superar una disforia de género y conseguir un cuerpo más que se amolde a lo que esa persona se identifica realmente. Con el término trans esto cambia, o sea, cuando se cambia de transexual a trans, esto cambia porque ya una persona puede ser trans sencillamente por cómo se identifica en ese momento. Esto quiere decir que yo podría ser una mujer trans y ni siquiera tendría que hormonarme ni someterme a ninguna... No. Soy una mujer trans porque ya no me siento hombre, porque he decidido que soy mujer y ya está. Entonces... Vale. Perdona, te he interrumpido. No, nada. No me has interrumpido, no te preocupes. Pero bueno, ya que estoy, aprovecho para dar las gracias a Jota, que nos ha pasado otro super chat. Nos dice, fan de Gloria, ojalá más gente trans como tú. Pues muchas gracias, Jota. Bueno, creo que ya Gloria también te las ha dado. Así es. Sí. Sí, lo que quería decir es que la transexualidad, por mi experiencia y por las personas que yo he hablado pues, a lo largo de mi vida, que han sido bastantes, al final es algo, digamos, muy físico. Es antes físico que social. Sí. Dejar de lado que la parte social es muy importante porque no vivimos en sociedad, no somos ermitaños. Pero es algo antes muy... Es sobre todo, y primero, algo muy físico, y que tú sabes que te pasa algo, pues desde que tienes de razón, desde 3-4 años. Sí. Y claro, ahora nos estamos encontrando con vídeos, por ejemplo, de la FLGTB, que te sacan a un señor con barba, que ya no es que no se quiera hormonar ni hacer ninguna transición, sino que es que no se quiere afeitar la barba. Pero dice que hay que tratarle como mujer, pues, y tal como está la ley, si sale adelante y no lo haces, te puedes meter en un buen lío y no necesariamente tiene que ser por transfobia, sino que es complicado que a la gente le salga. Sí. Yo creo que, bueno, pues una derivada un tanto... Sí, efectivamente. Peleaguda. Sí, como tú has dicho, una deriva peleaguda. En cualquier caso, tal como yo lo veo, esto de la ley trans... Yo entiendo que a las feministas les preocupe por todas las cosas que pueda, pero bueno, hablaremos de ello cuando empecemos a ver los vídeos. Lo que iba a aclarar, y esto quiero que lo sepan mis seguidores, es que la disforia de género no es un capricho. Y hay estudios que demuestran que efectivamente hay personas que, independientemente del cuerpo que tengan, su cerebro, o sea, la forma de ese cerebro se asocia, se parece más a lo mejor a un tipo de cerebro femenino que a uno masculino, pese a estar en un cuerpo en principio de aspecto masculino. Estas cosas ocurren, es verdad, no son habituales, pero hay estudios científicos al respecto. O sea, no es algo tan... No es un capricho, o sea, hay una base biológica en todo esto. O al menos eso parece reflejar algunos estudios. Y bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito. No sé si queréis comentar algo. Hay un par de personas que no son superchats, pero que bueno, que están haciendo preguntas dedicadas a Gloria. No sé si queréis que las lea ahora antes de que se nos vaya, como no son superchats.
Bueno, no sé, yo creo que... Es que las preguntas a Gloria las vamos a hacer luego. Es decir, ahora vamos a comentar los vídeos y luego, vamos a hacer las preguntas que consideréis oportunas a Gloria sobre ella y sobre, sobre todo sobre el Partido Libertario, que también le haremos. Así es. Pues... Y empezamos con el primer de los vídeos. Pongo el primero de los vídeos. Ya sabéis que en cuanto... Sí, los tengo dos ahora. Ya sabéis que en cuanto se pone, se empieza a reproducir solo, pero ahora lo uso. Sí. Leyes de protección por sexo. Así como lo llamé. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vamos a reír un poco. Vamos. Bueno. Tiran abajo totalmente lo que son las leyes de protección por sexo. O sea, todas las leyes de igualdad que se están haciendo para subir a las mujeres, para empujar a las mujeres desde una posición de discriminación que teníamos, todos los planes de igualdad, todos los proyectos de igualdad, las leyes de violencia de género, se vienen abajo. Porque entonces ya, si las mujeres no existen, esto se puede aplicar a cualquier persona que un día se levante por la mañana y diga que es mujer. O sea, que invalidan todo esto. Ya está. Por cierto, notaréis que los vídeos se escuchan algo bajos. Os digo, esto no es culpa nuestra, es que la retransmisión que hicieron fue un puñetero desastre y se escuchaba muy bajo. De hecho, me acuerdo que cuando lo estaba viendo experto, me estaba comentando por WhatsApp de no puedo creer que está pasando esto. Sí. Yo he subido he conseguido subir el volumen un poquito para que más o menos se la pueda escuchar y vais a tener que subir el volumen cuando pongamos los vídeos, eso sí, pero oye, se escucha. Yo creo que todos lo hemos escuchado lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba flojito, pero se escuchaba. Pongo el siguiente. No hace falta. Vamos a comentar un poquito porque yo quería comentar esto, porque este vídeo es importante porque nos señala el motivo real de por qué están en contra. Porque, claro, no quieren quedarse sin esas leyes que privilegian a las mujeres, porque es de lo que trata. Ese es el motivo por el que las feministas le han visto las orejas al lobo. Dicen, ojo, que si mañana un hombre... Dice que es una mujer, pues a ese hombre ya no lo podemos denunciar por violencia de género. Y ese hombre puede recibir, en caso de maltrato, puede recibir las mismas ayudas que una mujer. Y va a poder saltarse las cuotas. O sea, no les conviene. La cuestión es que no se plantean que el hecho de que esto les preocupe es porque efectivamente el hombre actualmente en España está discriminado. O sea, estas mismas leyes no son un invento español. Esto está funcionando en otros países y no tienen este miedo. ¿Por qué? Porque no existe este cúmulo de leyes que ponen al hombre en situación de ser un ciudadano de segunda. Así es. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, básicamente me robaste las palabras de la boca. Dijiste todo lo que tenía para decir, así que... ¿Supongo que iban a meter algún tipo de cortafuegos o de sistemas de seguridad, pues de que la gente no haga trampas para acceder a cuotas o no sé qué? Pero luego en la ley yo no he visto nada claro en ese sentido, y es que aunque lo quisieran hacer, pues convertiría en un embrollo legal, claro, jurídico. ¿Cómo le vas a decir además a una persona hasta qué punto es real su vivencia de género o no? ¿No? Es decir, es que sospecho que me estás engañando y lo estás haciendo por conseguir tal cosa. Digo, ¿y vos cómo sabes? Pues eres transfoba y te metes en un lío. Así es. Pues sí, posiblemente. Vamos con el vídeo 2, venga. Vamos con el siguiente. Son solo 10 vídeos. Son solo 10, no pasa nada. Nos quedan 9 por delante. Sí, pero son rapiditos, como el que acabamos de ver. A ver, ¿cómo es el siguiente? Mutilaciones. Uy, este me encanta. Ponlo. Vamos. Las personas que no les permitimos cosas tan... que serían muchas sencillas, como puede ser estar, o puede ser conducir, o como puede ser determinar si quieren o no quieren ir al colegio, por ejemplo, porque es obligatorio ir a los colegios. Estas personas les vamos a otorgar el derecho a poder decidir hormonarse, con todos los problemas que puede tener una hormonación, entre los cuales ya se dicen y se cuentan que el cáncer es uno de ellos, y mutilarse físicamente. Porque se puede mutilar, ya termino. Mutilarse físicamente, porque puede mutilar tanto su pecho como sus genitales. Y eso es lo que esta ley propone, por lo tanto. Esto me parece una flipada total, particularmente. Bueno, lo he puesto por una cosa. No es que sea una. Lo puedes quitar ya. No es que sea una flipada, es que es mentira.
Esto que acaba de comentar esta mujer directamente es falso. Esta ley no influye al hecho de que los menores puedan someterse a operaciones de cambio de sexo, o sea, cambio de genitales o de pecho, con respecto a cómo estaba antes la legislación. No influye en eso en absoluto. De hecho, es al contrario. Esta ley lo que permite es que un chico pueda considerarse chica sin tener que quitarse sus genitales y viceversa. No, o sea, y además es lo opuesto. A mí me parece especialmente curioso, de todas maneras, cómo ellas, como mujeres reales que se consideran, se ven en el derecho de cuidarte, ¿no? Decirte como, no, bueno, pero es que no te mutiles, no te hagas esto, la hormonación puede hacerte mucho daño. A ti fumar, nadie te va diciendo que no fumes, ¿no? O sea, cada uno como adulto, consciente de sus propias decisiones, elige en un negocio mental qué es lo que le viene mejor. Uh-huh. Pero tú lo has dicho. ¿Pero esta mujer era de Aztoír o era del Partido Feminista? Esa es la gracia. Como has visto, no ponen debajo un membrete indicando quién es la persona que habla, así que lamentablemente no estoy seguro. A mí me parece curioso, primero, que no te pongan quién es quién, y segundo, yo se lo decía antes. Hombre, tampoco es que lo oculten, o sea, cuando habla cada una, supongo que las irán presentando, pero claro, yo solamente no voy a poner otros 10 vídeos más para ver las presentaciones de cada una. Lo que hablábamos antes es que a mí me sorprende que si no nos dicen explícitamente quién es quién, no te das cuenta quién es de Aztoír y quién es del Partido Feminista. Eso sí. Eso me parece impresionante. Pero bueno, ¿querés comentar algo más, Gloria? Estabas hablando, perdón. Bueno, el tema de los menores transexuales es muy serio, que no. Sí. La transexualidad no es un capricho que, bueno, a los adultos hay que permitírselo porque son adultos y qué vas a hacer, que no. Permitir un inicio de transición en la adolescencia o preadolescencia, que tiene unos protocolos diferentes al de las personas adultas, obviamente, al final ahorra sufrimiento, ahorra depresiones profundas, fracaso escolar y sobre todo suicidios. Uh-huh. Con frivolizar con este tema, como están haciendo. Sin embargo, ahí podemos discrepar, quiero decir, o sea, cada uno tiene su opinión. Yo, por ejemplo, los inhibidores de hormonación, yo soy opuesto a que se le den a alguien que sea menor de 16, y en cuanto a lo que es la hormonación, yo considero que no debería dársela a nadie que sea menor de 18, en mi opinión. Cada cual tiene la suya. Y digo más, en cuanto a las operaciones, yo considero que 18 me parece demasiado joven para algo tan, tan grave. Yo considero que a los 18 haría falta algún tipo de mentalización de la persona que fuera llevando a cabo, o sea, mediante psicólogos que lo vayan tratando para que a los 20 años a lo mejor te diga, vale, pues mira, ya lo tenemos muy claro que realmente quieres esto con tu vida y venga, y te operas. Sé que es un proceso, sé que lo que estoy diciendo puede ser un proceso largo y tedioso, pero es que estamos hablando de una decisión que yo considero que es muy importante. ¿Sabes lo que pasa? Yo en esto tengo una opinión más similar a la que tiene Gloria, porque es verdad que si bien no creo que a lo mejor una persona, porque le pueden estar pasando un montón de cosas que no tiene muy claras, etcétera, que a lo mejor a un niño de 11 años se lo hormone, que han habido casos y tal, ahí sí puedo estar en desacuerdo. Ahora, sí que creo que personas que a lo mejor están en sus 15, 16 años, o incluso en algunos casos un poco antes, están en una etapa de su vida que es crítica, que es fundamental, que se empiezan a definir como personas, y es esa etapa donde más importante es sentirse seguro sobre tu propia identidad y donde genera un trauma, realmente si te cargas con una disforia de género, durante esos años que marcan tu vida para siempre, tu configuración de personalidad, de tu identidad, de lo que te pasa en tu juventud, el no poder acceder a esa hormonación si se le necesita, ¿no? Entonces, yo evidentemente no soy trans, no sé qué puede sentir una persona, pero imagino que con cosas mucho menores, como por a mí podría haber sido, te digo, cualquier cosa, mi peso, mi estética, mi lo que sea, era tan fundamental para mí cuando yo era adolescente, que de hecho ya no lo es ni tanto ahora, pero que lo era muy importante en esa época porque estás construyendo tu identidad. Si es importante en esas cositas pequeñas que no suponen un cambio estructural en tu vida como es una disforia de género, no me imagino en ese punto lo importante que puede ser.
obviamente, claro, el matiz, ¿no? No es lo mismo para mí, por lo menos, que se armó una persona de 10 u 11 años que se armó una persona de 15 o 16. Uh-huh. A ver, yo creo que lo que estamos de acuerdo aquí todos es en el interés mayor del menor. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que haber es buenos protocolos y buenos profesionales con respecto a menores transexuales. Sí. Sí. Bueno, acá Jota está hablando también un poco de las personas que son trans sin disforia, que eso también es verdad que existe, ¿no? Uno puede pensar que está bien, está mal o como se quiera, pero bueno, hay gente que se identifica así, pero no necesariamente carga una disforia de género. Bueno, vamos con el tercer vídeo, que ojo a este, lo he titulado No existen los niños trans. ¿Quién se atreve a decir esto? Pues ahora vamos a verlo. ¿Será el Partido Feminista? ¿Será este oír? ¿Será Vox? Sí, sí. No lo sabemos. Ponerlo fuerte, ya lo aviso a los seguidores, porque ya sabéis que los vídeos se escuchan flojitos. Por lo menos los primeros. Cuando se empiecen a escuchar los números, los avisaremos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a darle. Hablar de los niños y niñas trans. Verán, los niños y niñas trans no existen. Y decir esto es dañino. ¿Y por qué es dañino? Primero, porque es absolutamente incorrecto. Es incorrecto porque en el diagnóstico de la transexualidad, que ahora se considera discordancia de género, no entra la infancia. Pues eso, que no existen. Quiero escuchar la opinión de Gloria. Dice que en el diagnóstico no entra la infancia, no sé de dónde ha sacado eso. No. Yo no entiendo ni a qué se refiere. Yo tampoco. No ha citado fuente, ¿verdad? Lo que has escuchado es lo que dijo. Luego ya cambió de tema. No, a ver. Es que hay una cosa que en el propio DSM-5 viene indicado que sí, que hay niños trans. De hecho, es que, a ver, no hay que olvidar que una persona tiene constancia, bueno, los niños tienen constancia de lo que es un hombre, de lo que es una mujer a los 2 años. O sea, antes de que sepa hablar, ya sabe que papá es uno y mamá es otra. Y notaréis que aunque chapurre palabras, sabrá quién es la y quién es él. Sí. Eso sí, no falla. O sea, así que efectivamente, si se identifica con uno con otro, pues lo podrá saber. También es cierto, eso sí, también es cierto una cosa. Es verdad que hay niños que a edades muy jóvenes se identifican con un género y luego, según llegan a la adolescencia o pasan de la adolescencia a la adultez, pues cambian y a lo mejor y empiezan a identificarse con el género que se corresponde, digamos, con su aspecto corporal. Es que no hay un caso típico en esto, porque los seres humanos somos diversos en determinadas cuentas. No, las cosas nunca son blancas o negras en estas cuestiones. Así es. Claro, sí, lo que hay que evitar es posicionamientos extremos como los de esta mujer de la transexualidad en menores no existe. Sí, es que es muy absurdo. Al final el mensaje subyacente es, claro, no existe porque la transexualidad es un capricho que, bueno, a un adulto no se lo vas a prohibir, pero es eso, un capricho o una idea de olla. Al final es lo que quieren dar a entender. Bueno, yo creo que dentro de su idiosincrasia, ¿no? Y si nos metemos, tratamos de meternos en su cabeza y en su cosmovisión, lo que entienden en muchos casos, en algunas de ellas, supongo que no todas, ¿no? Tienen una gran diversidad de ideas. Es que como el género realmente se construye y cuando son niños no se tiene esa percepción, sino que es más puro, etcétera, no sé cuánto, los niños únicamente tienen su sexo y su sexo es su género a su vez. Y por eso supongo que entienden que no hay niños trans, no sé, es la conclusión que puedo sacar. Claro, muchas piensan así, pero lo que están haciendo es mezclar expresión de género con transexualidad, que son cosas diferentes. Exactamente, y a mí me preocupa sobre todo que diga que decir que sí existen niños trans es peligroso. A mí me parece peligroso, sí, claro. Lo contrario, pero bueno. Bueno, vamos con el siguiente, que es sobre el no por. Ojo, porque también hablo del no por ya puestos. Íbamos por el 4, ¿verdad? Te lo digo en un momentito. Toca el 4, que es el del no por. Perfecto. Ahí está. De ayer,
proyecto vacío. Este es el Instagram de la asociación para la que trabajo. ¿Qué pasó? No sé, se te escuchó a ti de fondo. ¿Qué ha sido eso? ¿Un póster gay? De repente se escuchaba a ti hablándote de algo. A lo mejor puede ser que Gloria tiene el directo en otra pestaña, ¿verdad? Mira, se me activó el auto. Vale, no pasa nada. Ponemos de nuevo. Vale, vale. Una compañera, me contaba una compañera antes de ayer que su pareja y su hijo habían estado buscando por internet las mejores chilenas. Esto es un movimiento así de para encajar un gol en el fútbol. Pues lo que se encontraron se lo pueden imaginar. La pornografía ha experimentado un cambio en los últimos años y se ha vuelto muchísimo más violenta y brutal. La pornografía es violencia explícita contra las mujeres. No, ya no se trata de relaciones sexuales, se trata de poder y de poder violento. Como curiosidad, yo hice la prueba, puse en Google las mejores chilenas y a mí lo que me salieron fueron tíos jugando a fútbol. Hacer la prueba, todos los que estéis por ahí, dejando abierta la pestaña del directo, esta por supuesto, pero buscar en Google las mejores chilenas y veréis que a mí por lo menos lo que me salió fueron partidas de fútbol, a mí no me salió. 10 mejores goles de chilena de la historia HD, este es el primer resultado. Sí, correcto. Sí. Pero ponerlo en imágenes, o sea, ponerlo en imágenes que es donde se podía pensar que se refiere a esta mujer, veréis que lo que se ve son imágenes de futbolistas, no se ven otra cosa, es que me parece... Así es, bueno, lo vamos a enseñar directamente, para que vean lo que es la mejor chilenas. Sí, sí, ahí me flipa cómo mienten. O sea, es que dicen lo primero que se les ocurre. Buscó las mejores chilenas y les salió, lo podemos imaginar, que lo que sale son imágenes de futbolistas. Es que es tremendo, de verdad. En lo referente al no por, dicen lo que se les ocurre. Sí, no, y además una persona, perdón, ¿no? Yo acá me meto, no sé si te gustan estas cosas o no, Gloria, pero... de una persona que consume porno, o sea, lo que notó fue lo contrario, que lo que ves es que las páginas porno cada vez están haciendo es limpiar su contenido de contenido que pueda ser vejatorio, violento, etcétera, sí. Y tenés contenido meramente, todo el contenido que tiene un tinte así más violento, vejatorio, lo que sea, es un contenido que se nota profesional, grabado en estudios, con personas que aceptaron, etcétera. O sea, es todo lo contrario. En los últimos años se ha moderado muchísimo eso. Que no dé lugar a dudas ni mínimamente de que haya pasado algo raro o un delito. Sí. Sí, así es. Uh-huh. ¿Pongo el siguiente? sí, el siguiente, ¿cuál es? Espera que lo mire. Quiero que vengas todos los días, Gloria. Todos los viernes te quiero acá. una fantasía. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Una flor o ser una jirafa y simplemente por ese sentir profundo pues ya serlo así e imponer a la sociedad que me acepte así jurídicamente hablando. Yo puedo vivir. Yo quiero hablar acá. Espera, pero ¿ya termina el vídeo? Sí, es eso. Ah, vale. Creía que era un poquito más largo, no sé. No. Ese es el recorte. Todo ser humano tiene determinantes femeninos y masculinos en su cuerpo. No tenemos determinantes de oveja, de cabra o de helicóptero Apache. No. No sé, eso siempre lo que escucho es que entonces me pueden... No. No hay nada en tu cuerpo que pudiera orientarse hacia ese lado. Yo cuando escucho estos mensajes es como, bueno, muéstrame una persona que realmente... esté reivindicando que se identifica como jirafa. Y como y hoy en día, además, espera que las leyes se adapten a eso, no que una persona se identifique como jirafa y lo vive a su manera sin molestar a nadie. Claro, y como hoy en día, pues el mundo y las redes sociales están llenos de taraditos, pues igual encuentras una, pero no me muestres una, enséñame varias. Y que ocurra a lo largo de décadas. Y que esas personas lo pasen mal por su identificación como jirafa. Y que por esa identificación se arriesguen al ostracismo social o a la marginación. Y que hayan estudios que además luego refuercen el que en efecto hay algo más allá de la simple movida personal. Que veamos que hay un 80% de personas que se consideran jirafa que tienen problemas para encontrar el empleo, por ejemplo. Yo cada vez que veo por redes sociales a alguien que se identifica como jirafa, alguien que se quiere casar con su pared, bobadas así, yo lo asocio a
como a los ataques estos de falsa bandera, ¿no? Yo estoy convencida de que es alguien de extrema derecha o, bueno, de extrema derecha o del Partido Feminista que ha pagado a esa persona para que diga esas bobadas. Exacto. Para que diga esas bobadas y luego pues, poder sí. atacar por ahí. Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con el siguiente, sexto, por favor. La opresión está en el sexo. Me sacan de quicio, ¿eh? Un poquito. A ver. Estoy viendo los títulos y voy viendo un poco lo que me mandaste. Digo, por favor. Está en el sexo. Acá está. La opresión está en el sexo. Va. Plantear dónde está la raíz de la opresión de las mujeres. La raíz está en el género, en los estereotipos. No, las violencias contra las mujeres se ejercen por mujeres. Y es que la raíz de todo está en el sexo. Se nos maltrata, se nos trafica, se nos viola, se nos mutila, se nos vende, se nos explota. ¿Por qué? ¿Por el género? No, por ser mujeres. A ver, esta mujer se equivoca tremendamente. A ti no te maltratan por tener vagina. Te maltratan porque la figura que tienes... Bueno, a ver, no siempre, pero me refiero a la violencia de género real, la que porque es verdad, yo considero es que es por un motivo de género. Sí, es porque la sociedad te percibe como mujer. Así es. En este sentido, una transexual que tenga aspecto de mujer se enfrentará a las mismas complicaciones que sufra una mujer. Y aparte, a una serie de complicaciones por ser transexual. Es que además no ha podido poner peores ejemplos, porque uno de los ejemplos que ha puesto hace referencia a la explotación sexual. Y precisamente el colectivo que mayor número de personas explotadas sexualmente tiene es el colectivo trans de mujeres. Es que, así es. Es que es tremendo, es que no se dan cuenta de lo que dicen, es que parece que no se dan cuenta. No, y además una mujer trans, leída mujer, ¿no? Que todo el mundo va por la calle y la lee mujer perfectamente, se enfrenta a los mismos retos que se enfrenta cualquier otra mujer, que le digan cosas en la calle, que le puedan hacer cualquier tipo de comentario, que puedan, no sé, en algún caso puntual, vivir lo que es la verdadera violencia de género. Entonces, ¿hasta pues qué no, punto, oye, ¿no? Pues no, según esta mujer, los hombres tenemos el patriarcado, nos dota de un radar que nos permite saber sus cromosomas. Y entonces vemos, ajá, aunque parezca, es de los míos, ¿sabes? Que no sé qué. No voy a oprimirla. Sí, sí, sí. Que de verdad, es muy absurdo pensar que el motivo de la discriminación es que hay un cromosoma XY o un cromosoma XX. Es que de verdad. Gloria mete bocado, ¿eh? Que estamos acá nosotros porque no paramos de hablar, estamos acostumbrados. No, no. Nada que añadir. Vale. Bueno, pongo vamos con el siguiente y ojo que aquí ya esto ya no es de la misma mesa redonda que hicieron, sino es de otra en la que solo estaban Lidia Falcón y Alicia Rubio, que para quien no lo sepa, Alicia Rubio es diputada de Vox. Quizás algún día la tengamos por aquí, ojalá, a mí me encantaría que se pasase por aquí. Porque a mí, la verdad, algunas cosas que ha dicho no me han gustado. Y esta es una de ellas. Nos vamos al vídeo número 8, el de cuotas. ¿Vamos al 8? Sí, 8 cuotas. ¿Pero no es el 7? ¿No tenemos uno de un 7 antes? Ay, es verdad, perdón. Sí, el 7, trans leyendo cuentos, sí. Sí, pero vamos, también es Alicia Rubio. Venga, vamos a ello. Joder, menos mal, gracias por avisar. Cosa relacionada con la pornografía, muy relacionada con ambientes sórdidos, con el sexo y tal. No comprendo cómo se está promocionando que en los centros escolares entren personas transexuales, por ejemplo, a leer cuentos. ¿Qué tiene que las personas transexuales lean cuentos? ¿Qué problema hay? No puede leer cuentos. Sí, o sea, Alicia Rubio no le gustan que vayan mujeres transexuales a leer cuentos porque asocia la transexualidad con la pornografía. Es que es muy heavy esto. O sea, que no permitiría que aquí Gloria pues fuese a leer cuentos a un... Yo que sé, va a quedar porque... sexualmente traumatizado un niño y va a ser un adicto al porno o algo. Con la pornografía. Es que este tipo de comentarios me parece muy desafortunado, la verdad. A ver. Si lo traemos a Alicia Rubio un día, quiero preguntarle sobre eso. Sí. Yo creo que habría que preguntárselo porque creo que esto es una metedura de pata.
Yo esto lo he estado reflexionando, bueno, pero quiero comentarlo al final, no sé si Gloria quiere decir algo al respecto. No, me ha dejado sin palabras. Sí. Vale. Yo lo que he pensado, Gloria, algo sobre ese tema. Yo lo que he pensado es que Gloria es posible que se esté basando, que lo que ella haya visto son algunas imágenes que yo también he visto de que llevan a personas drag queen a leer cuentos a guarderías. Y para imagino, que no lo sepa, ¿qué? Sí, yo me imagino que igual era sí, lo que tenía. Para que no lo sepa, una drag queen es un hombre que no se siente mujer, sino que interpreta el papel de una mujer hiperbólica. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con hiperbólica? Pues una mujer exagerada. O sea, lo que hace es que es como una caricatura exagerada de lo que es una mujer. Pero hace eso porque realmente no se siente mujer, sino que sencillamente está interpretando un papel para pasarlo bien. Y se ponen unas uñas postizas larguísimas, se maquillan de una forma tremenda, se ponen relleno en el pecho, unos trajes así como súper fastuoso todo. Y claro, es verdad que eso choca un poco presentarse. Sí, sí. Presentarse así ante unos niños. Pero eso no es una transexual. Ni es un modelo de ni es el, digamos, la transexualidad básica, por así llamarlo. O sea, no es el modelo habitual de transexualidad, porque te repito, de hecho, ni siquiera los drag queens no son transexuales, sino que suelen ser, por lo general, son hombres. Sexo biológico. Son hombres en la mayoría de los casos homosexuales, pero está dejando dos temas que no tienen nada que ver. Y te digo, eso suponiendo que se refiere a eso, porque si no se refiere a eso y se refiere a que sencillamente que una mujer, por ser transexual, no hay que alejarla de los niños, me parecería demasiado fuerte y agresivo. Pero bueno, en serio que me gustaría poder hablarlo con ella y preguntarse. A mí lo que me pasa es que, bueno, entre lo que decías, que puede resultar incluso exótico o chocante una persona que es drag queen leyendo un cuento a un niño, no estoy de acuerdo, para nada, todo lo contrario. Para un niño con la mentalidad de un niño, además, que una persona que hace drag venga a contarte un cuento. Es que vengo un personaje de fantasía a contarte un cuento. Es algo maravilloso. No es algo como, oh, qué cosa más rara. No, yo me acuerdo que mi mamá de toda la vida es súper activista, derechos LGBT, feminismo, todo súper roja, ella de toda la vida. Mi madre me llevaba a las concentraciones del orgullo ya en los años... Yo nací en el 96. Cuando yo tenía 4 años, yo estaba yendo a las manifestaciones del orgullo. Y a mí me encantaba, mi momento favorito, yo estaba así, toda la concentración, excepto cuando pasaban las carrozas de drag, que ya existía, evidentemente, solo que ahora se popularizó. Y yo le decía a mi madre, ¡qué lindas las chicas! Literal, mi madre me lo cuenta, a mí me fascinaba eso. O sea, no es algo que digas, jo, no lo va a dejar traumatizado. No, le mola. A mí lo que me ha quedado claro es que ya no le puedo leer cuentos a mi sobrina. Cuando tu sobrina le diga, tía Gloria, ¿por qué no me lees un cuento? Le decís, pero porque en la asamblea de feministas, claro, y boxeros dijeron que está mal porque se relaciona con cosas malas. Claro, sí. Si eres transexual no puedes, ¿no? Sí. Bueno, no, vamos con el 8, el de las cuotas. Muy bien. También es Alicia Rubio. Una crack. Vamos a ello. ¿Cuotas? Las cuotas en partidos, en listas electorales, yo no soy partidaria de cuotas, pero ahí están, desde luego se pueden llenar con una mujer XY, un hombre, otra mujer XY, otro hombre, otra mujer XY, otro hombre, y en realidad son todos varones, a efectos de biológicos. Realmente es que esto es que no tiene ni pies ni cabeza. A ver. Claro, no sabemos ni por dónde empezar. Yo lo que no entiendo es, si estás diciendo que no te gustan las cuotas, ¿por qué estás en contra de una ley que precisamente sirve para poder saltártelas? Es que, sí. O sea, yo estoy en contra de las cámaras de gas, pero es que lo pone en la ley, entonces poner que haya algo así que pueda evitarlas, pues tampoco quiero meter en eso. Es que no. O sea... Claro, sí, ella quiere estar en contra de las leyes de paridad en listas,
pero también quiere estar en contra de las personas transexuales y no sabe cómo puede... Sí. A mí lo que me resulta, que me llamó mucho la atención, es que haya utilizado el concepto de mujer XY. Nunca había usado, escuchado lo de mujer XY para referirse a una mujer trans. Sí, yo creo que alguna vez sí. ¿Se acordaba de Kyle XY? Bueno. Pues nada. No sé si quiere comentar algo más o pasamos al último. Pasamos a los dos últimos que son de nuestra querida Lidia Falcón. Vamos con ella. Vamos al 9. ¿9 Extremadura o 9? Sí. Ah, no, porque lo tengo dos veces. ¿Qué es año? No lo sé. Pero posiblemente porque yo lo pasé dos veces y luego lo borré porque yo creía que se borraba en los dos lados. Ahora me he enterado que solo se borra en mí esto. Con lo cual, 9 Extremadura, sí. Lo descargué dos veces. Vale. Vamos a ello. Una mamá llevó a un niño de 8 años a la asamblea de Extremadura. ¿Eh? Y el niño, vestidito de niña, además con un vestidito ridículo del siglo XIX, llegó allí un discursito que le había escrito su mamá o su papá diciendo que quería ser una niña y tal. A todo esto, todos los partidos representados en la asamblea estaban embelesados con aquel discurso, con las lágrimas en los ojos. Y esa señora tenía que estar en la cárcel. Me costó muchísimo entenderla, ¿eh? Sí, a mí también. No sé muy bien qué ha dicho. Bueno, lo que ha dicho, a ver, no sé si lo recordaréis, pero en Extremadura, en el Congreso de Extremadura, pues resulta que fue una niña trans de 8 años a dar un discurso a favor de porque era necesaria una ley de... la ley trans y todo eso, y bueno, y Lidia Falcón está diciendo que eso era un niño vestido como una niña en plan ridículo, que llevando un vestidito del siglo XIX, que a la madre, habría que meterla en la cárcel, lo que ha venido a decir. Me estoy flipando. Sí. No conoce la realidad de esa familia, no conoce a esa niña, no ha hablado jamás con la madre, no sabe todo lo que han pasado, y bueno, que la metan presa. Sí. Es que, a ver, yo entiendo que hay gente que es muy mal pensada y puede pensar, ¿no? Pero es que esa madre seguramente ha convencido a ese niño de que es una niña porque están negando que pueda haber niños que efectivamente se identifiquen con como niñas y porque por dentro es como se ven así. Así mismo, y creo que el problema viene de ahí, claro, si además te están diciendo que eso no existe, pues lo tienen todo como para considerar que hay que incluso meter en la cárcel a la madre. Está todo el pescado vendido. La verdad es que todo lo que has traído ha sido canela en rama, ¿eh? Sí. Tiene ese talento, es verdad. Nunca te va a traer algo que digas... Qué moderado, qué... No. Aquí vamos a lo heavy. Y ya solo nos queda uno, es el último. ¿Y luego nos vamos con la entrevista? Sí. El último creo que se llama el deporte trans. Vale. Deporte trans, sí. ...o de sinvergüenzas, se han metido en las competiciones deportivas femeninas. Y ahí está la halterofilia levantando unos pesos enormes y diciendo, soy la primera de la lista femenina. Yo lo que no comprendo es cómo nuestras compañeras se lo aguantan, ¿verdad? Porque sí, tenga más fuerza, pero entre varias se le puede tirar por la ventana. Tampoco terminé de entender muy bien la última parte, pero bueno. La última parte está diciendo... Lo que ha dicho al final es que vale, que la transexual, que es que probablemente la halterofilia tendrá más fuerza, pero que entre las demás... Las mujeres biológicas la pueden coger y tirarla por la ventana. ¿Qué? Eso, por lo de nuevo, si quieres. Sí, lo voy a poner de nuevo porque estoy flipando. No, esto quiero escucharlo con mis propios oídos. Subir el volumen porque es realmente lo que dice. Vale, voy a subir el volumen. Por favor, no me hablen en medio porque me van a destruir el oído ustedes. A ver. Celebrados o de sinvergüenzas, ¿eh? Se han metido en las competiciones deportivas femeninas. Y ahí está la halterofilia levantando unos pesos enormes y diciendo, soy la primera de la lista femenina. Yo lo que no comprendo es que nuestras compañeras lo aguantan, ¿verdad? Porque sí, tendrá más fuerza, pero entre varias se le puede llegar por la ventana. Pues lo ha dicho, sí.
Vamos a tirar gente por la ventana. Tendrá más fuerza porque mujer trans, mujer XY, pero bueno, vamos a entre todas tirarla por la ventana, la mujer XY. ¿Cómo defiendo mis ideas y mis argumentos? Pues tirando gente por la ventana. Sí, efectivamente. Efectivamente. Que lo si no hay persona que me rebata, el debate está ganado. Sí. Y que conste que a mí el tema del deporte me genera muchas dudas, porque sí que es verdad, o sea, puede haber argumentos razonables en tanto en cuanto que la transición sí que te cambia muchísimo, pero muchísimo. Pero claro, pues hay temas como la capacidad pulmonar o la memoria muscular, si habías entrenado antes de la transición, que realmente sí que puede ser una ventaja competitiva y sí que se están dando casos que se están viendo. Pero claro, es que estás taradas, de repente te mezclan eso con que van a meter en la cárcel a quien ellas digan o a tirar por la ventana a quien ellas digan y claro, se pierde todo argumento. Sí, es una salvajada. A ver, la ley trans, tal como está, bueno, el borrador de la ley trans, mejor dicho, es un cachondeo en ese sentido. Yo lo tengo bastante fresco y lo que viene a decir es que a las personas se las que podrían inscribirse a las competiciones según su sexo registral. O sea, sí. Si yo me registro como mujer, voy a las competiciones femeninas. Y además especifica claramente que no se le podrá hacer ningún tipo de prueba para comprobar si realmente soy una mujer. Pero viene así indicado, o sea, no se le puede comprobar de ninguna manera. Si dice que si en el registro pone que soy mujer, que repito que para registrarme como mujer solo tengo que ir y registrarme, no tengo que comprobarme, no tengo que hacer nada, soy una mujer y para adelante. Así es como está la ley actualmente puesta. Y obviamente, si yo, a mí me parece que esto ya es una pasada. Yo no sé cómo eso puede siquiera plantearse y que no se dé cuenta de lo problemático que puede llegar a ser. Realmente es que realmente es eso. El misterio de igualdad, no hay nadie al volante. No, lo dejaron en piloto automático, se echaron la siesta y los demás nos dimos cuenta que el piloto automático nunca existió. Sí, en fin. Pues nada, no sé qué estás mirando, estás mirando a Jesucristo, experto. Sí, más o menos. Es que acá digo, bueno, por fin empezamos la entrevista y digo, ay, y las preguntas dónde están, y claro, y las estaba buscando. Vale, a ver, ¿dónde las tenía yo? Esto, te las pasé por... Yo las tengo, si querés te las puedo reenviar para que las tengas fresquitas en WhatsApp. Sí, si me las puedes pasar por el WhatsApp. Venga, te las paso. Digo, porque no sé dónde he puesto yo esto. ¿Qué sería de vos y mí, eh? Sí, es verdad, estoy perdida. Ahí está. Ay, pero qué mona eres, de verdad, qué gracia. Sí, te adoro. Ahí está. Bueno, pues... Vamos a empezar preguntándote al fin. Ya sabéis, todos los que estéis aquí podéis hacer preguntas, las leeremos en cuanto sea posible. Y, por supuesto, si además las hacéis mediante Superchat, esas sí las leemos, pero vamos, pero 100% seguro. Sí, porque las otras, o sea, vamos a tener que ir mirando, si hay signos de pregunta y tal, va a ser más difícil leerlas. Sí. Si lo ponen en Superchat, asumimos directo que es una pregunta. Efectivamente. Bueno, tengo entendido que la nueva ley electoral obliga a los partidos políticos a los partidos políticos que se presenten a que lleven en su lista tantos candidatos hombres como mujeres. O sea, tiene que haber la misma proporción. ¿A vosotros cómo os está afectando esta medida? Sí, así es. Bueno, la ley no es nueva. Esto de la paridad viene, creo, del 2007. Y no obliga exactamente a paridad, sino un mínimo... de cada uno de los dos sexos tiene que haber un mínimo de un 40%. Y bueno, nos afecta en el sentido de que esta ley, igual que al principio de entrar en el directo os he dicho que la ley trans en realidad no está pensada para personas transexuales, pues esta ley tampoco está pensada para las mujeres. Lo que está pensado es para poner trabas a los partidos pequeños. Y no es la única, ¿eh? Hay un montón de trabas que nos ponen, pues, que te obliguen a... que te obliguen a presentar listas completas. O sea, ¿qué sentido tiene que te obliguen a presentar una lista con 136 nombres? E incluso el que consigue mayoría absoluta, ya es complicado hoy en día, le van a sobrar como 40 o 50, pues no, te obligan a completar los 136 nombres o no te presentas. La recogida de firmas, los partidos que ya están en el sistema, que están dupados de subvenciones, que es algo que a nosotros nos parece algo inmoral, dar subvenciones a partidos políticos.
pero los que ya están en el sistema pues tienen esas subvenciones y tienen muchas ventajas. Luego los límites porcentuales para entrar, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es un 5%. Al final es el sistema. Hay un tema de madurez democrática que la gente pues debería mirar un poco, que la democracia no es solo votar, que también existe el derecho al sufragio pasivo, que es el derecho a presentarte y a ser candidato y a que te puedan elegir, que es exactamente igual de importante que el derecho a votar, aunque haya mucha más gente interesada en votar que en presentarse, pero por salud democrática deberíamos mirar las dos cosas por igual, y de hecho España suele puntuar bajo en índices de libertad política precisamente por este tema. Mira, entonces, bueno, pues son todo complicaciones, lo cual no quita que a nosotros ganas nos sobran y vamos a estar ahí siempre dando la batalla. Obviamente. Tengo entendido eso, ¿no? Que como las listas son que os piden son tan absurdamente largas y además piden una paridad, estás teniendo problemas para encontrar mujeres para rellenar esas listas, ¿no? De hecho, hemos dejado ahí en los comentarios para si hay alguna mujer aquí en la sala. ¿Hay alguna mujer en la sala? ¿Alguna mujer libertaria en la sala? Sí. ¿Alguna mujer que sea de la Comunidad de Madrid, que esté nacionalizada española? Pues que avise, bueno, que en la descripción del vídeo podrá acceder a un link por si quiere apoyar al Partido Libertario y presentarse en las listas. Que comulguen con las ideas del Partido Libertario, además de ser con nacionalidad española y vivir en Madrid. Sí, simplemente mujeres que quieran que bueno, oye, aunque no comulgue, aunque no, pueden no comulgar, pero decir, bueno, voy a entrar en las listas simplemente porque creo mucho en la democracia y creo que este partido debería tener el mismo derecho que tienen los partidos grandes a presentarse independientemente de los votos. Pero yo imagino también que se apela, que esto es el problema, sí, ¿no? También de las listas cremalleras, que al final uno termina diciendo, bueno, por creer en la democracia nos terminamos apuntando, pero realmente lo guay, lo ideal de un partido político sería que quienes son parte de ese partido fueran, comulgaran con las ideas que profesa el partido. Por cierto, tenemos un superchat, lémelo. Eso sería lo ideal si dejaran presentar listas parciales. Claro. Por ejemplo, una lista de 40 o 50 personas pues la montamos sin sudar. El problema es que como lo hacen, pues eso, para ponerlo más difícil artificialmente, pues sí, por eso hacemos este llamamiento. Toda mujer que nos esté viendo y que esté empadronada en la Comunidad de Madrid y que quiera que esta opción política pues esté también disponible para votar el 4 de mayo, pues puede ponerse en contacto con nosotros. En los comentarios del vídeo lo ha puesto experto, y si no, pues en nuestras redes sociales vas a encontrar un montón de tweets y posts sobre el tema y también enlaces al formulario y te puedes apuntar. Y creo que nos faltaban 10 mujeres para completar la lista, así que a la que se anime, le mando un besazo desde aquí. Bueno, tenemos un superchat de Hidralión que nos dice: saludos, experto y Valen y Gloria, al margen de que esto cruce el charco. ¿Qué tiene que ver los derechos y la igualdad? ¿Qué tiene que ver los derechos y la igualdad toda esta loquera? Pues precisamente estamos para eso, ¿no? Para acabar con... Para defendernos frente a la loquera que suponen lo que está planteando actualmente el Partido Feminista, que por cierto también se presenta. Bueno, algo he leído, pero si pretenden presentarse con todo mujeres, pues tampoco van a poder, porque tiene que haber un mínimo 40% de hombres. Sí. Bueno, parece que algo te adelantaste a lo que hemos planificado, sobre todo experto, pero sí, bueno, ya lo veremos. Pues nada, si quieres ir a la siguiente pregunta. Sí, no, tenemos un otro superchat, sí, de Sinoscillator. Dice que no, que es una pregunta para Gloria, que es a ver qué propone el Partido Libertario. Bueno, así es muy amplia esa pregunta. Sí, una pregunta rápida, ¿no? Y sencilla. Sí. Bueno, voy a intentar ser breve. Nosotros, el panorama político actual, antes de plantear la alternativa que proponemos, nosotros el panorama político actual lo vemos dividido en dos grandes bloques que no son los bloques que suele ver la gente. Nosotros vemos primero un bloque, digamos, del status quo, de la política que siempre se ha hecho, que ya sabemos lo que es y que, bueno, funciona a base de parches, de ir tirando y, pues, de mover las cosas lo justo y de que no les molestemos en su alternancia en el poder. Y luego otro bloque que nosotros llamamos, pues, el bloque de la crispación,
en la que están distintos partidos, que muchas veces la gente los entiende como muy contrapuestos, pero en nuestra opinión se retroalimentan entre ellos, que proponen propuestas que igual hace años no, igual hace 10 años nadie se atrevería a poner, y que son propuestas pues, que generan mucha crispación y mucha tensión en una parte de la sociedad. Hay un bloque que crispa una parte de la sociedad y el otro crispa al otro, pero al final se van retroalimentando entre ellos. Entre esas dos alternativas, que es seguir como siempre o cambiar a peor, pues nosotros lo que planteamos es algo diferente, con unas administraciones públicas pequeñitas, que funcionen bien, que se metan lo menos posible en la vida de los ciudadanos, que tengan que retratarse y darnos explicaciones ellos a nosotros y no al revés, y básicamente que nos dejen hacer nuestra vida en paz, tanto sí, en el ámbito económico como en el ámbito social. Libertad. ¿Perdón? Libertad, digo. Libertad, sí. Así es. Yo hay una cosa antes de pasar a la siguiente pregunta que quiero responder acá porque simplemente vi, no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero es que me hizo mucha gracia este comentario que te dice a vos, experto, que no hagas directos conmigo porque soy feminista, pero no feminista en Nigeria, sino en España del siglo XXI. Experto y yo, esto es lo curioso, tenemos la exacta misma definición en este tema. Sí. Los dos nos consideramos feministas y masculinistas. O sea que... Sí, feministas disidentes. Hay que aclarar ese punto. Está claro, evidentemente. Disidentes. Feministas que estamos... O sea, un feminismo que estamos en contra del movimiento feminista actual porque consideramos que es nocivo para el hombre y también para la mujer. Consideramos que es un movimiento hembrista y machista y sí, defendemos... Sí. Y, pero eso no quita que tanto ella como yo estemos a favor de los derechos de las mujeres siempre y cuando no se logren a base de privarle derechos fundamentales a los hombres, que ese es el problema. Exacto. A ver, el tema es que en este contexto podemos utilizar la nomenclatura que queramos, podemos no llamarnos feministas si queremos o lo que sea, nuestras ideas no cambiarían. El que dentro de la definición tenemos unas ideas muy, muy similares, experto y yo, y tenemos una definición también parecida. Entonces, si te parece que experto, que bien, y yo mal, es raro, porque realmente tenemos posiciones muy similares. Sí, sí, sí. Bueno, si querés pasar a la siguiente pregunta, o te la pisó Gloria porque te respondió un poco antes. Bueno, ¿la quieres hacer tú? Como tú quieras. Bueno, la siguiente pregunta que teníamos preparada es si tendrá el mismo problema el Partido Feminista de Lidia Falcón si le da por presentar únicamente mujeres en sus listas. Sí, 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 no se la echarían atrás. Vamos, sí. La cuestión es que la mayoría de partidos políticos están involucrados bastantes más hombres que mujeres. Al final todos tienen más problemas para encontrar mujeres que meter en la lista, pero es una cuestión de números. Tú tienes cientos de miles de afiliados, pues al final de aquí de allá sacas. Y en cambio, sí, los partidos políticos pequeños, pues les cuesta. Sí. Así es. En fin, bueno, es que lo de Lidia Falcón además es curioso porque, bueno, para el que no lo sepa, con toda esta medida de estar en contra de la ley trans, han salido del bloque de izquierda, del bloque de partido de izquierda en el que estaba, que era Izquierda Unida, y actualmente se presenta en solitario, o sea, su partido, sí, el Partido Feminista. ¿Pero qué ha pasado? Que con todo, que en una jugada, debido a esta jugada maestra que ha llevado a cabo, que es decir, como me voy a presentar en solitario y no se me ocurrió otra cosa que empezar a hacer conferencias con Vox y con gente de Hazte Oír, de ultracatólicos. ¿Qué ha pasado entonces? Que muchas feministas que están en contra de la ley trans le están dando la espalda y están organizándose, por lo que he visto en Twitter, para crear otro partido feminista aparte. Yo creo que esto va a estar muy bien porque, por un lado, los partidos tradicionales, espero, van a perder bastante fuerza del feminismo y esta fuerza encima se va a disgregar, se va a separar en varias, se va a desmenuzar en varios partidos más. En fin. No, y a mí lo que quería puntualizar es que con los que escuchábamos antes de la conferencia de Lidia Falcón con Alicia Rubio, les vendría hasta bien en este caso la ley trans. Digo, podrían meter a la mitad de mujeres diciendo que son hombres trans y ya está, tenés la lista completa de mujeres. Sí. Y todo el mundo quedaría satisfecho. Se podría trampear el sistema, sí. Sí, sí, sí. Hackeamos el Partido Feminista.
Sí, lo hackearon. Lo hackearon. Bueno, exacto, te dejo la siguiente. Sí, me toca a mí la siguiente. Si un partido como el PRI llegase al gobierno, ¿en qué lo notaríamos con respecto a los demás partidos que ya están en el Congreso? Bueno, yo creo que lo contesté un poco. Antes intentaríamos plantear una alternativa. Pero ponme caso práctico. O sea, yo me levanto por las mañanas, ¿en qué lo voy a notar? Cuando vaya a montarme el autobús o qué sé, cuando... Algo. Bueno, ¿en qué lo notas? Lo notarás, por ejemplo, en tu nómina cuando te... Bueno, nómina no sé si tienes, pero todos aquellos que cobren nómina o que sean autónomos lo notarán a final de mes cuando tengan que pagar menos impuestos. Uh-huh. Lo notará, por ejemplo, todos los ciudadanos, que al final todos en algún momento tenemos que hacer trámites con la administración pública, pues si agilizamos esas gestiones y utilizamos la la tecnología blockchain, como están haciendo en algunos países de Europa del Este, que yo no veo que aquí nadie lo proponga, cuando ya se está demostrando que se puede hacer, si utilizamos tecnología blockchain para facilitar la comunicación entre ciudadanos y administración pública y que los trámites sean mucho más sencillos y no que tengas que andar pasando de ventanilla en ventanilla, ya sabemos todo lo que es eso, pues la vida de los ciudadanos también se facilita. Si simplificamos las regulaciones pues para montar negocios, hacer emprendimientos, para nosotros estamos muy en contra de la hiperregulación y de estar metiendo en leyes hasta el más mínimo aspecto de nuestra vida, de lo que hacemos con nuestros negocios o en cualquier otro aspecto, pues será más fácil emprender, la economía se dinamizará y habrá más empleo, más crecimiento y más prosperidad para todos al final. Sí, no quería interrumpir. No, simplemente que aprovecho por si en unos años nos encontramos con que el PELIB está en la presidencia y es gobierno, ajá, para que se acuerden en ese momento, por ejemplo, sí. A mí me pasa que yo vivo en un pueblo alejado del centro de Madrid. Lo único es no tengo coche, vivimos un montón de personas acá que no tenemos coche, no hay tren, hay una sola línea de bus que llega, del cual el funcionamiento es totalmente paupérrimo, los conductores se te ríen en la cara, se defienden entre ellos, y decís, el anterior no pasó, o te dice, se fue 15 minutos antes y me dejó colgada llegando tarde al trabajo, me van a descontar dinero, todo porque ustedes no hacen bien su trabajo recibiendo dinero público, y te dicen no creo que haya sido así. Literalmente te dicen eso. Tuve un problema el otro día con ellos, llamé a la empresa, literalmente en la empresa me colgaron el teléfono, y después empecé a llamar, estuve una hora llamando y no me lo cogían porque reconocían que era mi móvil. Le pedí a mi secretaria que llamara con otro número y a ella se lo cogieron. Entonces, en esos sentidos, siento que se llevan dinero público, ese tipo de cosas, los beneficios a los ciudadanos no están. A la gente que tanto se habla, ¿no? De las zonas rurales, de cómo están excluidas y tal, quedamos totalmente en la nada. No hay forma de quejarse porque cuando te quejas al número de quejas, parece más atención al conductor que atención al cliente. Y ese tipo de cosas yo creo que parece una problemática tonta, ¿no? Pero al final un montón de gente que no está tan en las redes sociales, que no está en los medios, etcétera, que viven en los pueblos, que viven en zonas rurales, no tienen ningún tipo de solución a eso y estaría bueno que un partido como el Partido Libertario pudiera hacer algún cambio en ese sentido como para que los ciudadanos tuvieran mayor acceso a corregir aquellas pocas medidas públicas, digamos, para que, por lo menos, si vamos a estar pagando impuestos, funcionen correctamente. Sí, no, el problema que plantean es tonto y yo lo sé porque yo he vivido media vida en Algete, un pueblo al que no llega ni metro ni cercanías tampoco, y todo lo que has contado lo he vivido durante muchos años. Sí, yo lo sigo viviendo. Es un poco lo que decía antes, que no puede ser que las administraciones públicas jamás den explicaciones. Este tipo de concesiones, como las rutas de autobuses, que se dan así a dedo y no cambian durante años porque ya es el que la tiene y da igual cómo funciona el servicio, que no se le pueden pedir explicaciones, eso no puede ser. Tiene que haber mecanismos, primero de competencia, de que haya varias empresas que puedan optar, incluso varias empresas que estén funcionando al mismo tiempo, compitiendo entre ellas. Total. No tiene por qué ser una única durante décadas que siempre es la que esté dando el servicio y sí, que haya mecanismos de que eso se pueda cambiar si no está funcionando bien.
Totalmente, total. Bueno, gracias. Ay, que ojalá lleguen solo votos. Bueno, te toca la última pregunta a ti. La última pregunta es más un triqui-traca, así, pregunta rápido de sí o no. Yo te voy a preguntar sobre, en función, evidentemente, desde la perspectiva del Partido Libertario, si están a favor o en contra de las siguientes medidas, ¿sí? Preguntas de sí o no. Ok. Prohibir la prostitución. En contra de prohibir. Prohibir el porno. En contra de prohibir. La nueva ley trans. En contra de la ley trans. La nueva ley de la nueva. La ley de violencia de género. En contra de la ley de violencia de género. Eso, risa. Y por último, la nueva ley de libertad sexual. En contra de la ley de libertad sexual. Bueno, ves, risa, no tenés nada de lo que preocuparte. La ley de libertad sexual es la del solo sí es sí, ¿verdad? Sí, la del solo sí es sí, que el invierte propio, la carga de la prueba. Lo propio, ¿puedo? Sí. ¿Puedo añadir un punto? Claro. Es que tengo una compañera en el partido que es un amor y está muy metida en esto, entonces si no lo toco, me vas a ver mal. Sí. Prohibiciones a la gestación subrogada, también en contra. Bien, bien, vale. Bien. A mí me gusta eso. Bueno, ya yo sé que con experto tenemos alguna pequeña, esas son las pocas cosas en las que tenemos alguna diferencia con experto, pero yo estoy muy, muy on board con eso. Y de hecho se me ocurrió ahora, en el momento, otra pregunta más, si me permitís, te la hago, ya sobre esto mismo. Hay un tema que no toca nunca nadie, jamás, ningún partido, que es lo que se conoce como aborto masculino, aborto de papel o renuncia de la paternidad. Así como creemos que una mujer, por un sinfín de razones, podría querer optar a realizarse un aborto, ya sea porque no tiene los medios económicos, porque tenía otros planes, porque es muy joven, por lo que fuera, por el simple hecho de que el bebé se lleva en su vientre, tiene la posibilidad de optar a un aborto legal. Sin embargo, desde la concepción al nacimiento, el padre en ningún momento tiene la opción de optar a renunciar a esa paternidad sin cargas posteriores a nivel económico, de cuidados, etc. ¿Ustedes como partido, qué opinión tendrían respecto a esto? A ver si me he enterado bien. Estamos hablando de la posibilidad... La posibilidad de que un hombre pueda renunciar a la paternidad durante la gestación, cuando el bebé se está gestando. En el mismo, en los mismos tiempos que cuenta exactamente una mujer para abortar, que el hombre tenga también la posibilidad de decir, bueno, pues si esta mujer no sabe si va a tener un hijo o no, yo tengo muy claro que no quiero tenerlo. Y ya si la mujer quiere, que siga por su lado o que aborte. Pero eso es como sí, yo lo sí, veo. Sí, sí, pues, sí, te había entendido bien, entonces. Sí, estamos a favor. Claro, sí. Muy bien, estupendo. Me encanta, me encanta. Yo lo voto. Ya está, te ganaste, se ganaron votantes acá. No sé si hace falta explicarlo aquí a vuestra audiencia, pero bueno, yo creo que bueno, tengo un vídeo sobre esa cuestión y creo que Valentina también tiene otro, sobre derechos reproductivos del varón. Así que podéis mirarlos. Claro, cuando terminemos el directo, que prácticamente es ya. no sé, vamos a ver. Venga, a ver si miramos alguna preguntita que queréis hacer. Ahí, ya antes de que nos vayamos. No, están hablando del nóminas en el chat, por lo que veo. Así claro, que... No, lo que estaban comentando es que cuando habló de que la diferencia la íbamos a ver, por ejemplo, en nuestra nómina, la gente empezó a decir la palabra nómina ya no tiene el mismo significado. Sí, es verdad. En el tipo de canales no. Tenemos un personaje querido dentro de nuestros canales, que es un hater de nuestro canal, pero que participa en debates, que le dice el nóminas, que bueno, que ve muchas nóminas y ahí con eso defiende que existe la brecha salarial. Bueno, mira, nos manda un super chat y nos dice un placer escuchar a Gloria, un besazo a todos. Otro para ti. Lo mismo digo. Te queremos, Jota, te queremos un montón. Sí, eso es. Yo creo que no quedan más preguntas, por lo menos no estoy viendo, todas son felicitaciones, agradecimientos, besos, etcétera. Bueno, pues que llevamos ya casi 2 horas de programa, son las 10:20, que lo podemos ir cortando. Muy Así bien. Que nos vamos a ir despidiendo ya. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado aquí. Mucha suerte de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y... Hay que anunciar una cosita más. Ah, a ver. Sí. Chicos, para que los que son seguidores usuales, habituales de la vida postmoderna, avisar que a partir del viernes que viene vamos a empezar a hacer los directos, los programas, a las 8:30 en lugar de las 8.
¿Por qué? Porque Valen se apuntó a clases de ilusionismo y termina a las 8. Sí. Así que bueno, eso. La semana que viene nos vemos en mi canal, pero a las 8:30. Ya lo habéis escuchado, tenedlo en cuenta y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. ¡Los amo, cabezas de pollo!